En el capítulo del día de hoy, Dicky Dicky Dariel llega a Italia transportado por una cajonera mágica. Explora un auténtico castillo medieval y descubre todos los secretos que esconde. Tesoros, balas de cañón y túneles ocultos. Pasea por las calles de Roma, prueba el helado más delicioso del mundo y encuentra a la familia de Patollito. ¿Quieres conocerla? Descubre todo esto y muchas cosas más solo por Dicky Dicky Dariel. El misterio de las cajoneras mágicas de Europa. Se dice que las cajoneras de Europa son mágicas, ya que si tú tocas tres veces la puerta de esa cajonera y después dices en voz alta la dirección a la que quieres ir, ya sea esta una calle en específico o solamente un país, y después entras en la cajonera, esta te transportará a ese lugar. ¡Debo de averiguar eso! Cajonera, cajonera. A ver, creo que es muy pequeño. Aquí no quepo. Acá, no. Cajonera, una cajonera mágica. A ver, esto. Esto no es cajonera, pero. No. Definitivamente aquí no quepo. Cajonera, una cajonera. ¡Claro! ¡El closet! ¡El closet funciona como una cajonera! ¡Tiene el espacio indicado para que yo quepa! ¡Puedes guardar objetos en él y tiene puertas! ¡Claro! A ver, el libro decía que debía de tocar tres veces la puerta. ¡Una, dos, tres! Y después decir en voz alta el lugar al que quería ir. ¡Yo quiero ir a China a probar las tarántulas fritas! ¡China! Dragones, los dibujos orientales, las pagodas. Yo veo un espejo muy elegante. ¿Ah? ¿Esta es la habitación? ¡Wow! Los colores aquí son blancos, grises, azulosos. Y si esto fuera China, yo esperaría que los colores fueran negros, rojos, dorados. Aquí hay un candelabro. Si esto fuera China, yo esperaría que hubiera una pagoda. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, la ventana. Aquí debemos encontrar respuestas. ¿What?
Esto luce como una ciudad antigua. Ay, allá. Ahí dice. Dice Roma. ¡Estoy en Italia! Siempre he querido probar la pizza tradicional italiana. ¡Vamos a comer! ¿Estamos hospedados? A un lado de los restaurantes. En el mero, mero, mero centro de Roma, chiquitín. De Roma. Aquí van a encontrar primero una fila para rellenar tu botellita de agua. Para rellenar tu botella de agua. Esos bebederos de aquí tienen agua potable. Y cuando te terminas tu agua que compraste en la tienda, puedes ir ahí, pones tu botella y rellenas otra vez tu botella. ¿Te parece bien? Ajá. Si vamos por algo de comer, para que nuestro estomaguito nos diga: Dariel, vayamos a la exploración. ¡Vayamos a exploración! ¡Estamos listos! Y lo que nos han dicho es que en este lugar es muy famoso aquí en Roma. Es muy famoso. Venden como un tipo de... En México serían como tortas. Tortas. Acá son focachas. En otros lugares le dirían como baguette. Baguette es como un tipo de sándwich, baguette, sandwich. Torta. Sí, sí, sí. Esa es la descripción correcta. ¿Vamos? Hola. Hola, hola. Vegetariana 4, por favor. El italiano es muy parecido al español. Es muy parecido. Y, por ejemplo, buenos días se dice... Bueno, para saludar algo así como más informal, se puedes decir chao. Chao. Chao funciona como un hola y como un adiós. Mira, mira, están haciendo justo tu torta, sándwich, baguette. Buongiorno. Buongiorno. Buenas tardes. Buenas tardes, es buonasera. 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 Non abbiamo rucola per vegetariana 4. Ah, ok. Due zucchine al posto. Usted, sí, perfecto. Nos están sugiriendo, como no hay un producto, excusa. No, lo di berenjena. Ah, berenjena. Sí. Adelante. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar, vamos buenas a probar. Buenas noches. Y buenas noches, buena noche. Buena noche. Y gracias, ¿cómo se diría? Grazie. 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 Listo, lo abrimos y... Oh my God, mira esto. ¡Es un mega sandwichote! ¿Qué tal? En la Michi Pizzería, todo se amasa, patita, pide la tuya con pollito, croqueta, su pescadito. ¿Te parece bien si continuamos recorriendo Roma? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Oye, ¿te saludaron? Sí, me saludaron. Pero fue tu ímpetu. Oye, siempre que pasan así como barcos, trenecitos, autos así de tours y eso, siempre me gusta saludar a la gente. Frente de nosotros tenemos un castillo. Un castillo medieval. Un castillo medieval. Oye, pero a lo lejos se ve una escultura. Como de un ángel, ¿no? Un ángel. ¿Sabes qué estaría pro? ¿Qué? Adentrarnos, cruzar sus murallas y recorrer cada uno de sus pasillos para hacer una épica exploración. ¡Vamos! Y Daniel con su tortota. ¡Con mi torta! Torta. ¡Vamos! Con su torta baguette sandwich. ¡Torta baguette sandwich! ¿Vamos? ¡Vamos! Quiero hacer una exploración de un castillo medieval. Son trampas, son piedras para trampas. Las ponían, por ejemplo, en trampas. ¿Correcto? Y las dejaban caer a sus enemigos. Eso es correcto. ¿Estas piedras han de estar pesadas? También se usaban. Ajá. Para algo que implementaban con un gran brazo. ¡Ah, cierto! Sí, sí, son piedras para las catapultas. Para las catapultas.
supongo que este, el del casco, el escudo y las llaves, ha de haber sido el símbolo de la familia. Por ejemplo, tu apellido tiene un escudo. ¿A poco? Sí, 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 tu apellido tiene un escudo. Y lo más probable es que el escudo, por como te apellidas, lo encuentras en España. Tu apellido es español. ¿A poco? Sí. Yo sabía que si tu apellido terminaba en EZ, por ejemplo, Domínguez, ajá, eso significaba que eras hijo de Domingo. Hernández. Hernández era hijo de Hernando. Pérez. Pérez, hijo de... Pero... ¿Tú sabes qué función tenía este castillo? Afuera hay un muro, los muros antiguos que delimitaban la antigua Roma, la ciudad, ajá, antigua, porque las ciudades se han ido expandiendo. Originalmente esto era un mausoleo, o se construyó pensando en un mausoleo, pero nunca cumplió esa función, porque cuando vino el ataque de los visigodos, en el año 400 por ahí, ajá, lo utilizaron precisamente como fortaleza para defender la ciudad del Vaticano. Ah, por eso está la entrada. El Vaticano está, o sea, justo está la entrada del Vaticano, y si sigues la calle, está la fortaleza. La fortaleza, ajá. Para entender mejor cómo funciona el Vaticano, vamos a conocerlo desde su interior y exploremos cada uno de sus rincones. El Vaticano es un país que está dentro de una ciudad, que a su vez está dentro de otro país, de nombre Italia. Pero no pertenece a este, porque es autónomo y su forma de gobierno se rige por una monarquía absoluta. Es un poco confuso, lo sé, pero trataré de explicártelo lo mejor posible. Vaticano es el país más pequeño del mundo. Tiene su propio banco, su propio gobierno y es custodiado por la Guardia Suiza. También es el hogar del Papa, quien es el encargado de gobernar y decidir el futuro de este lugar considerado patrimonio de la humanidad. En su interior puedes encontrar grandes museos con una gran cantidad de obras de arte de diferentes artistas, países y épocas. Una de las obras más importantes que encontrarás en este lugar es la creación de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina. En este lugar no te permiten hablar y solo puedes permanecer 5 minutos en su interior. Pip, pip, pip. Siguiente estación, la sala redonda. Pip, pip, pip. Oh, why, oh, why, oh, why. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Oh, why, oh, why, oh, why. Oh, why, oh, why. Why, oh, why, oh, why. Oh, why, oh, why. Oh, why, oh, why, oh, why. Oh, why, oh, why. Que en la actualidad encabeza las decisiones del Vaticano, es latinoamericano, del país que vio nacer al mejor futbolista del mundo, Messi. Una vez que ya conocemos qué es el Vaticano, regresemos para seguir explorando el castillo medieval.
una ventana con una gran escultura. ¡Ah! ¡Este es un pasadizo! ¡Es un escondite! Esto de aquí es un escondite porque no hay caída grande. Cierto, ¿no? Estos son los ductos. Ajá. Por donde bajaba el agua y corría. Es un pozo. Y viste que en el trayecto donde nos encontramos, la gran perforación. ¿Sí? Podías entrar donde metí la cámara, podías meter la mano. Porque al jalar el agua ellos con la cubeta, podían dejarlo en ese nivel y jalar el agua, jalar la cubeta en ese piso, sin necesidad de subirla hasta este punto. De subirla hasta este punto y después bajarla. Correcto. ¡Ah, oye! Muy buena idea, ¿eh? Armaduras medievales. ¡Armaduras medievales! Esta tabla de aquí ha de ser como el sistema que activa el disparo de las armas antiguas. Mira el escudo. ¡Ah! ¡Oh, es un escudo chiquitito! ¡Wow! Mira, supongo que esta parte de aquí, del medio, ha de haber sido para agarrar la espada del otro y desarmarlo. Cierto, en caso de que te intentaran atacar, se quedaba atorada mi espada. Y hay de dos. O aprovechabas para con tu espada atacarlo. Defenderte. O lo desarmabas. Lo desarmabas. Y es otra armadura. Creo que armadura es la armadura de los mosqueteros, ¿no? Y es más parecida a la del Quijote. Ah. Que solamente es como tu peto. El peto y el casco. Estamos en el nivel. Ajá. Donde se colocaban los guardias. Los guardias. Los vigías. Mira, justo aquí tienes vista hacia el Vaticano. Porque justo en teoría esta fortaleza la usaron para defenderlo. Hoyo para cañón y hoyo para mosquetón. Estos de aquí que son como más grandes, más círculo, son para los cañones. Aquí se metía la boquilla del cañón y ¡fuego! Y si se quedaban sin balas para los cañones, también tenían estos hoyos que son más pequeños para los mosquetones. Tenían vigías de pie. De pie. Que sería estos de aquí. Estos de aquí. Vigías hincados. Vigías hincados. Que serían estos de acá. Y vigías con cañones. Con cañones. Que serían estos de acá. Y supongo que aquí donde estamos parados es la torre principal del castillo. Ah, tiene sentido porque justo es la entrada principal. Aquí defendían. Cada vez que tienes la oportunidad de estar en un lugar como este castillo, en recorrer un río, un museo, una ciudad, un país, aprendes muchísimo de su historia.
Ya, cierto, eso es cierto. ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy de Italia? ¿De Italia? Mira, el arte está en todas las esquinas. Cruzas un puente, hay estatuas. Vas a un museo retacado de arte y de muchos artistas. Italia está repleto de museos en todas las esquinas. ¿Te parece bien? Ajá. Si continuamos nuestra exploración por Italia y vemos qué más encontramos. Muchas ganas de venir a Italia. ¡Ah, mira! ¡Son sellos! Estos sellos se utilizaban en el pasado, chiquitín. En el pasado para cerrar cartas. Correcto. Para que tú tuvieras la certeza de que la carta que llegaba a tu poder era de cierta casa, de cierta familia o de cierta persona. Cierto, por mira. Ejemplo, ¿tu sello cómo sería? Una DDD o DD. ¿DD o una D? Una sola D. Una D. Que sea Diki Duki Dariel. Cierto. O Diki Duki. Diki Duki. Diki Duki sería perfecto, ¿no? DD, doble D. Doble D. Y oye, tenemos A B. Y tenemos que buscar en todo esto. Tenemos que buscar el doble D. Pues esta debe de ser una DD. ¿Cuál mango te gustaría? ¿Cuál mango? Hay como muy clásicos. Hay unos de cristal. De colores o dorados, simples. Para que combine con este, podría ser este más o menos, ¿no? Y la cera. Hay de muchos colores. Tenemos rojo, azul, dorado, blanco. Tú llevarías amarillo dikiduki, ¿no? Amarillo. O variadito. Oye, porque, ¿te imaginas? Mira, puedes hacer mezcla de ceras. Esto es el resultado, chiquitines. Acabo de imaginar algo. ¿Te imaginas que nos lleváramos el sello Dede, dikiduki? Nos lleváramos cera. Y que lo lleváramos a las próximas reuniones Dikiduki para que cuando les firme también les ponga su sello de cera. Su sello de cera Dikiduki. ¿Sería un sello directamente desde Roma? Desde Roma, Italia, de Dikiduki Dariel, vale. De cera. Estaría súper pro. Gusta. ¿Lo pedimos? Lo pedimos. Vale, vamos, vamos. Hola. Hola, hola. Chao. Chao. ¿Me puede dar uno de los sellos, por favor? Sí. A ver. Ah, amigo. Están. Este está padre, ¿eh? Ese está hermoso. Este, ese tiene que ser. Este. ¿No? Ok. Este. Como el del sello de Hogwarts. De la carta cuatro. De Hogwarts. ¡Ricky Duki! ¡Oh, qué divertido es! Haciendo mis videos, los voy a entretener. Ricky Duki, oh qué divertido es. Jugando lindos juegos que yo inventé. Bien. Ya tenemos sellito Ricky Duki. Tengo entendido que aquí en Italia, de las cosas que sí o sí debes de probar, son los gelatos. Pensamos en lo mismo. Me debes un gelato. Me debes un gelato. Mi mami me quitó el celular en la playa. Me dijo, niño malo, esa batería estalla. Talla, 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 talla. Mi papi me quitó el celular en el mar. Me dijo, niño flojo, vete a nadar. Dara, 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 dara. Mi abuela me quitó el celular de mi lado. Me dijo, hijo mío, te compro un helado. Lado, 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 lado. Mi abuelo me quitó el celular en la lancha. Me dijo, niño tonto, limpia esa mancha, 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 mancha. Bien. Oh my god, ya tenemos nuestros helados. A ver. Muy, muy rico.
succionó, Ibañez succionó y me teletransportó. Ibañez succionó y me teletransportó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡en camino! El alma de los cubanos, ¿no? De los latinos. De los latinos. ¿Dónde habemos latinos, chiquitines? ¡Ay, fiesta! Aquí salimos a una gran plaza. ¿Ya viste que en el piso hay estrellas? Oye, es cierto, estrellas. Esta es la Plaza del Monte Sitorio. Tenemos la bandera de Italia junto a la de la Unión Europea. Y ve ese reloj. Es monumental. Encuentras arte por todos lados. Por todos lados. Pintura, escultura. Vas a un templo y hay pinturas y esculturas. Vas en la calle y te encuentras en cada esquina pinturas y esculturas. Vas a un restaurante o en el hotel. En el hotel hay pinturas y esculturas. ¿Te hago una fotito? ¿Te parece bien si vamos a la fuente donde echan una monedita para que regreses a Roma? ¿A Roma? Pero creo, ¿cómo es la mecánica, mamá? Se supone que tienes que ponerte de espaldas a la fuente. Se llama la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi, de Gloria Trevi. No, bueno. A mí me gusta andar de pelo suelto. Tini, que no estás a Gloria Trevi, ¿verdad? No. Más o menos. Te pones de espaldas. Ajá. Tomas una moneda con tu mano derecha. Sí. Y la lanzas sobre tu hombro izquierdo. Ah, sobre el hombro izquierdo, es cruzado. Ajá, cruzado. Ajá. Si lanzas una moneda, asegura tu regreso a Roma. ¿Una moneda? Sí. Ajá. Si lanzas dos monedas, aseguras que conocerás a un italiano o italiana muy guapo. ¡Oh! ¡Guapa! Sí, Daniel, eso me interesa. Y si lanzas tres monedas, aseguras que te casas con esa persona italiana. ¿Cuántas vas a lanzar, Daniel? Yo una. Miren, chicos. ¡Wow! Pero todo está labrado. ¿Sabes qué me gustaría? Ajá. Tener la habilidad de saber el idioma de cada país al que vas. A ver. Te dan un don. Ajá. Pero solamente puedes tener uno. ¿Cuál eliges? ¿Hablar todos los idiomas del mundo? Ajá. ¿O comunicarte con los animales? ¡Ah! No, ni lo pienso. Comunicarme con los animales. Sí, ¿no? Yo creo. Ajá. Que en mi caso, en lo particular, muy para mí, me gustaría platicar con un animal, ya que tendría mucho más que aprenderle que a otro humano. O sería más interesante, porque aprender siempre estamos aprendiendo. Sí. Pero me resulta más interesante escuchar a un animalito. Vean esto, ¿tengo una fotito? ¡Wow! ¡Sí! ¿Qué pasará? No. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tú te le sentí. ¿Qué pasará? No. Mi dirán, no, qué bel fior. E que este fiore, que partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E que este fiore, que partigiano. Morto per la libertà. E che sto fiore del partigiano, morto per la libertà. Viene mucha gente a hacerse su foto. Sí, mira eso. ¿Es la Fontana di Trevi o la Fontana di Genti? Todos ellos vienen a echar su moneda. Su moneda. Para regresar a Roma. Ajá. O dos monedas. O dos monedas. Para conocer a un chico guapo. O tres monedas para casarse en Roma. ¡Wow! Vamos a hacerle mi foto a mi patollito, ¿a ¿vale? A tu patollito. Dariel, haciéndole la foto a su patollito. Agarro la moneda con mi mano derecha. La lanzo por encima de mi hombro izquierdo. ¡Una! Oye, lo que he notado es que quieren llegarla lo más lejos que se pueda. ¿Lo más lejos? ¿Sí? A ver. ¡Una! ¡Dos! Aquí cayó. ¿Ahí cayó? Sí, es que la hice así como... La hice así. Y salió así. Bueno, bien, y ahora Patollito. Patollito va a lanzar su moneda. Una, dos, tres. ¿Qué? ¡Bien!
Este camino por Italia apenas va comenzando. Apenas va comenzando. Falta mucho por recorrer. Falta mucho. Y muchas, muchas cosas. Muchas aventuras, muchas exploraciones, muchos búnkers. Muchos búnkers. Muchos coliseos. Muchos coliseos. Muchas. A ver. Te vas a disfrazar de romano y vas a entrar en una épica competencia. Yo vi acá cerca que vendían un disfraz de romano con su espada y su pechera y todo. ¿Cuántos likes para hacer una batalla? Chiquitines, si quieren que yo me vista como un romano. Sí, ven. Hola. ¿De dónde eres? De San Sebastián. Ah, muy bien. Ah, bien. Aquí está. Yo me visto, ¿sabes? De león. Y te puedo atacar, ¿vale? Mira. Aquí está la armadura de romano. Tiene su pechera, su espada y su casco. Ay, y casco. Su escudo. Mira, ese tiene casco. También este tiene casco. Ah, cierto. Ahí está. Miren. ¿Cuántos likes, chiquitines? ¿Cuántos likes? Aquí están las armaduras. Yo digo que lleguemos a unos 90 mil likes. Oye, pero ¿armamos un coliseo completo? Un coliseo completo, un búnker coliseo. Estaría súper pro, chiquitines. Likes. Lleguemos a 90 mil likes para que armemos un búnker coliseo. ¿En los próximos? En los próximos 10 segundos y que peleemos ahí adentro. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Te llevas tu armadura? ¡Me la llevo! Sabores, olores y colores. Hay patollitos de Sonic, de Minions. Encuentra el patollito Wally. Oh my god, qué pro. Miren esto de acá arriba. ¡Ah! ¡Son peluches patollito! ¡Patollito, mira! Un patollito charro. ¡Un patollito de carreras! Esta sí es la verdadera mochila patollito. ¡Qué bonito! ¡Wing! ¡Patollito Matrix! ¡Es un patollito cubo Rubik! ¡Es un patollito Lego! ¡Quack, quack! ¡Un patollito robot! ¡Este está súper padre! Nuestra aventura por Italia apenas va comenzando. Lugares nuevos por conocer, como la Torre de Pisa, las calles de Florencia, las góndolas de Venecia y muchos otros épicos lugares que descubriremos en mi próximo video. Deja tu like en este video si quieres que esta aventura continúe. ¡Adiós!